una de las cosas más feas que nos gusta a algunos, que es el tema de facturación. Algo que dejamos hasta última hora, que no nos gusta, que hacemos plantillas en Excel, en Canva y que lo dejamos pasar, ¿no? Pero hay que facturar. Y todo esto va a cambiar en julio del año que viene. Hay unos números aquí muy raros en la presentación que él nos va a presentar, que Sebas nos va a presentar, sino desde Cádiz. Desde Cádiz aquí le dijimos que había pulpito y tarta de Santiago y se ha venido. No pudo venir al aeropuerto porque lo tenemos cerrado. Creo que además ha dado más vuelta que un tío vivo. Pero bueno, que aquí está para presentarnos todo esto que bueno, en un añito y poco pues nos va a cambiar, va a ser un quebradero de cabeza. Y también ha visto que está dentro del kit digital. Yo a mucha gente le digo, sí que es cierto que hay páginas web, que hay redes sociales, pero que factura electrónica es una de las categorías y que deberíamos empezar ya a cogerla porque nos va a pillar el toro. Somos latinos y nos va a pillar el toro. En junio mucha gente no sabrá lo que es una factura electrónica y todo lo que implica. Así que, bueno, tu tiempo para convencernos de que empecemos ya a trabajar. Sé que en el País Vasco ya ha empezado, creo que con muchos problemas, pero bueno, por eso tenemos que empezar ya, pues porque hay unos números ahí que no sé qué son, pero algo tiene que ver con el problema es que ni yo sé tampoco qué son. Bueno, pues nada, bienvenido, gracias por estar aquí desde Cádiz y todo tuyo. Perfecto. Bueno, casi a última hora de la tarde y una charla que es un tostón. Entonces, vamos a intentarlo hacer ligerito. Todo el mundo hemos hecho o hemos recibido una factura en PDF, en un Word o hasta en un Paint, eso. Las hemos hecho en papel, con un bolígrafo. Ha llegado un momento en el que, igual que nosotros tenemos todos los datos, tenemos las métricas de nuestra web, tenemos nuestras métricas de lo que nosotros vendemos online, tenemos las métricas de tal, esos mismos datos los quiere Hacienda de la factura. ¿Cuándo hacemos la factura? ¿Cuándo editamos la factura? ¿Le he puesto la factura a 1.000 euros y ahora ha bajado 500? ¿Por qué ha bajado 500 euros la factura? Ese 3.4.0 es que se supone que habría una factura 1.0, que era la factura en papel, luego se adaptaron a una serie de tal, en fin, vamos a lo importante. ¿Quién soy yo? Yo me dedico a asesorar empresas, básicamente. Yo soy el que recibo las facturas el último día, cuando estamos presentando el trimestre, y nos tenéis hasta aquí, hasta el pelo. Que Hacienda me facilite el trabajo, tiene tela, pero a eso es a lo que vamos. Yo soy al que llamáis cuando se te ocurre abrir un negocio, cuando no sé cómo ponerle al WooCommerce el IVA, no lleva IVA, cómo configuro el envío, cómo pongo tal, a la hora de, ¿no me han devuelto el dinero de la renta? Bueno, ¿qué es una factura electrónica? Una factura electrónica era, cojo la factura, le hecho una foto, la mando por WhatsApp. Eso es una factura electrónica. Bueno, se suponía que en Hacienda, o es la ley del 2007 que había, que una factura electrónica es una factura que está en PDF, una factura que esté en un PNG, una JPG o lo que más o menos para poderla mandar. Esto era los formatos aceptados según la legislación del 2007 para la certificación de factura. Entonces, cuando una empresa emite una factura, la factura que nosotros recibimos de nuestro proveedor de hosting, tiene que estar en uno de estos formatos. Formato ISO, formato PNG, JPG, con una acroba, el PDF que recibimos normalmente con la factura, básicamente. Esto es lo que vamos a recibir en el futuro. El que sea programador y demás entenderá o medio entenderá de lo que es. Nosotros vamos a necesitar un visor de factura. Cuando yo recibo que me mandan y digo, mira, escuchadme, voy a mandar una ponencia que quiero mandar para allá, para tal y cual. Y me dicen, no, a ver si me puedes dar una factura de factura electrónica. Y digo, ah, vale, no hay ningún problema, esto es lo de la factura E. Me pongo a mirar que se me había pasado lo del tema de la factura electrónica que ha salido, que es el primero que soy yo, que me sacaron la ley en julio del año pasado y no lo había visto. ¿Qué pasa? Que la implementación es para julio del año que viene, pero esto hace un caos. Si el de la gestoría no lo sabe, vosotros muchísimo menos. ¿De qué va todo esto? ¿O de qué iba? El Ministerio de Economía saca el tema de facturar. Todas las administraciones, esto era un despiporre, se iban haciendo facturas, se mandaban a los ayuntamientos y el ayuntamiento no pagaba. Sacaron un modelo de factura con unos códigos, primero era la factura y se mandaba a través de facturar. Mandábamos la factura a la administración y en 30 días nos pagaban. Luego nos empezaron a poner un órgano tramitador, un órgano emisor y un órgano contable para tener controlado quién ha mandado la factura, quién suelta los billetes, quién revisa, que quién ha pagado la factura. Esto fue con factura. Esto existe ya para el que trabaja con la administración.
Y eso era lo que yo quería, que era la sala. Cuando me pongo a mirar, está mal que lo diga, pero bueno, es lo que hay. Es que si me pasa a mí, os va a estar pasando a vosotros. Y esto, os vais a acordar de estas charlas dentro de un año y medio, cuando estemos en el mes de julio y empiece la normativa. La ley 11/2021 de prevención del fraude fiscal se desarrolló en un reglamento. ¿Qué es lo que se está vendiendo ahora? Kit digital. Acogerse al kit digital, que mi programa, mi software, ningún software cumple la normativa, porque no hay normativa. Ha salido una ley, ha salido un reglamento y ahora tiene que salir una orden ministerial. Básicamente, aquí tenemos un montón de leyes y todavía no han hecho la que nos tenemos que aclarar. Claro, si no tenemos la ley, el fabricante no puede saber lo que tiene que hacer y el usuario mucho menos. Hay una cosa más o menos general. Un resumen mínimo de lo que va a tener la factura. Esto ya está desarrollado y esto es lo que tiene que haber. Básicamente, que tiene que haber un expedidor, tiene que haber un receptor, el concepto de la factura, un NIF, un CIF y ahora vamos a la parte guay, el hash. Cuando empezamos a poner palabras en inglés, lo que estábamos diciendo, tenemos la ley de 2021, prevención de blanqueo de capitales, un desarrollo normativo y ahora tiene que salir un proyecto de orden ministerial que tiene que salir ya, que no ha salido. Entonces, si no tenemos el proyecto y tenemos que mandar a Hacienda la factura, ¿cómo mando la factura? Si ellos no nos han dicho los criterios que tenemos que seguir. Pues, si yo estoy dando la charla y estoy diciendo esto, os podéis imaginar. Ahora, hay una cosa que sí tenemos claro, lo tenemos clarísimo. Es, factura fue el Ministerio de Economía, una ley de creación y crecimiento de empresa. El Ministerio de Economía. Ahora estamos hablando del Verifactu, ¿vale? Verifactu es la ley de prevención del fraude y es Hacienda. Economía, lo que quería era saber más o menos lo que gastaban las administraciones y controlar las administraciones. Hacienda quiere billete. Fácil de entender, ¿no? Es para facilitar al usuario final que tenga la garantía. Eso cuando os dé algún funcionario la charla os lo cuente. Yo voy a lo práctico, al problema que vais a tener. B2B, factura y verifactu, B2B, B2C, B2G. A ver, Hacienda dice que el propósito de facturae, que es lo que ya está, es mayor eficiencia y reducir los plazos de pago. Básicamente, que si le doy una factura a la administración, que la administración me pague. Porque si esto no es obligatorio, yo voy a hacer la factura en un papel y le voy a mandar una foto y le voy a mandar por WhatsApp, que era lo que había. Y es lo que hay ahora mismo. Porque nos cuesta trabajo que nos manden la foto a la gestoría por WhatsApp, contra más, para que me las manden en un Dropbox o en un servicio de almacenamiento en la nube. Verifactu, territorio español, excepto ciertos territorios forales. Que le pregunten a los vascos lo bien que le van con el EBAU. A casi nadie le suena. Algo muy foral, algo muy pequeñito, que le pregunten a los canarios. Régimen canario es otra parte completamente distinta y eso va por otra forma. Si muchos supiéramos cómo funciona realmente el IVA canario, nos íbamos a Canarias a vivir. Hacienda te va a dar dos opciones, ¿vale? Estamos hablando de que va a haber una serie de facturas que vamos a mandar, que se van a hacer según el criterio que Hacienda diga. Hacienda, tenemos los de facturaje, que esto es con la administración, de eso nos olvidamos de momento, ¿vale? Vamos a la práctica. Hacienda dice que toda esta historia se llama Verifactu. Verifactu es, nosotros vamos a tener una factura y cuando hagamos la factura le vamos a poner un código QR, básicamente el enlace de la factura que nosotros le ponemos en el correo electrónico, pinche usted aquí para que cuando en la factura o en el navegador te bloquee el spam, la factura que te he mandado por PDF, pincha aquí y vete para la web. Y Hacienda dice, ya que me pones el enlace, dame copia del enlace. Ponle un código QR y que el cliente pueda acceder con un código QR. Para nosotros los usuarios súper bien. Vamos a comprar, la factura no se ve porque nos la han dado en un ticket de supermercado, el ticket no se ve, lo leo en el código QR y tengo la factura electrónica. Súper bien y súper guay. La cuestión es, ¿va a haber un verifactu y un no verifactu? ¿Qué es el verifactu? Verifactu es, yo hago la factura y le pongo el código QR y del tirón va para Hacienda la factura. Aquí no hay pérdida de datos, ni hay pérdida de nada. ¿Por qué? Porque yo mando la factura, lo va a tener en Hacienda y en algún momento Hacienda va a poner un contacto de que toda la factura que me hayan hecho, yo entro en Hacienda y voy a ver la factura. Súper fácil. En teoría. Y cuando yo mande una factura no se me van a perder porque están todas subidas a Hacienda directamente. Esto es Verifactu. El código QR está conectado con Hacienda. Después entraremos en más, porque ahora mismo, ¿qué diferencia hay con el SI? El SI es el sistema de información inmediata. Las grandes empresas comunican directamente a Hacienda. Hay 4 o 5 días de plazo y se manda.
Ahora entraremos en eso. Pero vamos a esto, que es a lo que le van a entrar al 90% de los usuarios de WordPress. Porque las grandes empresas tienen a alguien que se dedica directamente a esto o van a ser los implementadores los que se calientan la cabeza. Y como todavía no está desarrollado, pero vamos a lo práctico. Es diferencia entre Verifactu y factura no Verifactu. El Verifactu es un programa homologado. Hacienda, hasta que sea hasta 100 facturas, te va a poner el programa gratuito. Cuando tengas más de factura, tú tienes billete y contrata una empresa privada, te dice Hacienda. ¿Quién hace más de 100 facturas? Mucha gente. Entonces va a tener que acogerse al Kit Digital. Kit Digital es este año, el año que viene vamos a ver si hay Kit Digital. Voy a contratar una empresa para que me implante con el Kit Digital un Verifactu que no existe. Entonces, estamos ahí. Esto es España, básicamente. Cuando yo esto lo tengo que explicar en inglés es Welcome to Spain. Y me dicen, ¿cómo? Sí, yo vengo de Cádiz. Sol, playa, jaja, alegría. Pues esto es lo mismo. Tenemos una serie de órdenes. Estamos lentos y esto está ya implantado en otros países. Básicamente, la facturita va a tener un código QR. ¿Qué te dice Hacienda? Si tú me mandas los datos, no hay ningún problema. Yo tengo todos los datos de las facturas de venta y no te voy a hacer una inspección. No te voy a pedir los datos en una inspección. Claro, no me vas a pedir los datos porque ya los tienes. Ojo, facturas de ventas. No con las de compra. Aquí Hacienda no me está diciendo, porque yo tengo un problema, yo tengo facturas de venta y gastos en el negocio. Yo meto los gastos, pero las ventas las tengo todas controladas. Y ahora los problemas es a ver quién te deduce un gasto. Pero bueno, y Hacienda te da la otra opción, es no me mandes los datos directamente, no hay ningún problema. Contrátame a una empresa privada y guarda los datos. Y te dice el inspector, que no hay problema, contrata a la empresa privada, el programa certificado. No puedes tener un programa antiguo de facturación. Es decir, no me puedes. Esto es para evitar la doble facturación. No puedes tener el programa antiguo que estabas usando hasta hace 15 días. El programa antiguo, bórralo del ordenador. Quita los discos duros, rómpelo y pon un disco duro nuevo. En la práctica, porque es que esos datos no se pueden rescatar y que no vayas a tener, porque te va a venir el informático con el inspector de Hacienda a verte a tu casa. Es decir, si tú quieres, te pones Verifactu. Y si no quieres, no te preocupes que yo voy a buscarte. ¿Qué es lo que me está diciendo Hacienda? O te haces Verifactu, o te haces Verifactu. Esto es como cuando yo voy a mi casa y me dice mi madre, ¿qué quieres de comer? ¿Tengo lenteja o lenteja? ¿Tú qué quieres, lenteja? Pues exactamente lo mismo. Pues con esto es lo mismo. Otra forma de entenderlo es, ¿mi pareja tiene la contraseña del móvil o no tiene la contraseña del móvil? Si tú no tienes nada que ocultar, dime la contraseña, no te preocupes. Pues está exactamente lo mismo. Si no tengo nada que ocultar, no hay ningún problema. Si aquí no va a haber nada, mándame las facturas del tirón. Claro, si estamos diciendo, ¿y si la página web de Hacienda se cae? Porque cuando... ¿Esa no se cae nunca? ¿Y las declaraciones de renta el primer día? Es que yo tengo que mandar las facturas sobre la marcha, no como en el sí a los 5 días. Tengo que mandarlas sobre la marcha. Emitir la factura y mandarla del tirón a Hacienda. Entonces, cuando ya todo esto esté implementado y Hacienda funcione bien, no habrá ningún problema. Pero al principio, un tema de no Verifactu y yo tengo ahí la factura. ¿Por qué? Porque imaginaros el típico caso que se puede dar. Yo hago una factura y doy un presupuesto por 1.000 euros. Y ahora se ponen a regatearme y se me quedan 800. Yo he hecho la factura de 1.000, la he editado y le he puesto 800 y la he mandado a Hacienda por 800. Pero igual que mando los datos con la factura 800, le mando que el día 10 se ha mandado la factura por 800, pero el día 5 la factura ponía 1.000. Te viene el inspector y te pregunta, Quillo, ¿tú que has cobrado 200 euros en efectivo? Porque, no, la borro completamente y la vuelvo a hacer. No, no lo puedes hacer, todo eso lo va a grabar el programa. Entonces, básicamente esto va a hacer el control completo. Lo mismo que nosotros vamos grabando y vamos rastreando los usuarios en nuestra propia página web, nos van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, como nosotros, el 90 y tantos % es de comercio electrónico directamente, pues no va a haber ningún problema, porque nosotros vamos a facturar y fuera no va a haber historia. Distinto va a ser con el tema de servicio. Cuando yo tenga un servicio y tengo una factura rectificativa porque me han anulado la compra, tendré una factura rectificativa, pero me va a venir Hacienda y me va a decir que esa factura rectificativa es porque yo le he cobrado en efectivo la factura que le pagué primero por banco. Ahí es donde va a estar toda la cuestión. Entonces, lo que estábamos explicando, básicamente Hacienda te va a decir, mira, tú me haces la facturita con el ordenador. Esto es foto de Hacienda directamente. Podéis ver lo que es un ordenador para Hacienda, ¿vale? Este es el nivel al que trabajamos. Entonces, Hacienda te dice que tú puedes generar la factura y la mandas directamente a Hacienda. Entonces, el usuario final podrá entrar en Hacienda y Hacienda la tiene. Entonces, que estás en Verifactu, no hay ningún problema. Tú me la coges, me la mandas a Hacienda
el cliente puede consultar en la base de Hacienda que el código QR es original. Entonces, no hay ningún problema. Hacienda tiene los datos y punto. Ahora, si no es Verifacto, tú tienes en tu servidor que el cliente entre en tu servidor, no en Hacienda. Lo tienes que mantener durante 4 años. Entonces, tú tienes que mantener los datos. Tienes que tener la protección de datos, patadín, patadán. Pero van a entrar en tu servidor. Cuidadito con que se te cargue el servidor. A ver con quién tienes el hosting. ¿Quién es el chulo que lo tiene guardado en el server de su casa? ¿O quién es el que lo tiene fuera? Y ahora, cuando se me caiga el server, si tengo una inspección de Hacienda, ¿el hosting se tiene que hacer responsable de las caídas del server? Ay, Dios mío. En fin, pero bueno, eso es problema de otro. La cuestión es, cliente, que le hago la factura. Manolito el frutero hace la factura, le implementamos que Manuel empiece a hacer la factura en la frutería con QR. Vale, perfecto. Se le implementa todo, se desarrolla y se le pone el programa. Si se le pone con el kit digital, mejor, porque ahora lo va a tener para el año que viene, se le hace una promo, patatín y patatán. Perfecto. Manolito no puede editar en el programa. ¿Qué tiene? O sí. Pero si Manolito edita en el programa, Hacienda te dice, tú lo vas a tener la factura en tu servidor, pero le vas a poner un QR al cliente. Y el cliente puede darle a un botón y mandar la factura a Hacienda. Es decir, tú no estás en Verifacto. Tú lo tienes en tu servidor, pero tu cliente puede mandar la factura directamente a Hacienda. Porque si el cliente quiere ser un ciudadano ejemplar, quiere que el fontanero José, que me ha venido a hacerme, que se llama Pepe, que es el hijo del otro, que yo le he pagado con un Bizum la factura, la factura en algún momento se va a traquear cuando la he pagado por Bizum, que no se puede utilizar el Bizum, por cierto, para empresas o tal y cual, eso ya es otra historia, el usuario final le va a poder dar un botón y mandar la factura a Hacienda. Es decir, esto básicamente es para tenerlo pillado. Si yo tengo un cliente que me manda la factura a Hacienda directamente y yo sé que a mi cliente se le suelen perder la factura porque se le pierden la factura, porque se me pierden a mí, cuando falten factura, ¿qué va a pasar? Y aquí ya no estamos hablando de que nos entren a robar. Yo tengo el servidor local en la frutería, lo tengo subido a internet, que eso ya es muy raro tenerlo, pero pues imaginaros que es un almacén de fruta más grande con 400 clientes y ellos tienen el server propio porque ya lo tienen implementado y lo están en el SI y tal. O que no estén en el SI porque no llegan al volumen. ¿Y si me entran a robar y me roban los servidores? ¿Y si se me quema el servidor? ¿Tener triple copia de seguridad? Sí. ¿Y si me entran y me lo roban todo? Va a haber muchas historias con esto. He mencionado el tema del SI, ¿vale? Explico lo del tema del SI. Las empresas que facturan más de 1 millón de euros, más de determinada cantidad, no están obligados a todo esto que estamos hablando. Es decir, Manolo el frutero me tiene que hacer una factura con el código QR porque le doy una garantía. Pero si yo voy a comprar a una gran superficie, no me ponen QR. ¿Qué es lo primero que han hecho las grandes superficies? Si yo sé que yo cumplo toda la ley, déjame poner QR. Pues no. No hay QR con el tema de SI. Está acogido al SI. Entonces han pedido modificar la ley para meterse en el SI. Porque una gran empresa a los 4 o 5 días manda lo del SI y no tiene ningún problema. Entonces ustedes diréis, ¿por qué no nos ha metido todo el mundo en el SI? Porque nosotros nos armamos y dijimos que no queríamos entrar en el SI. Entonces lo que han hecho es coger y cambiarle el nombre. El de Hacienda os lo va a explicar de otra forma. Yo estoy tranquilo. Mañana no me va a llegar una inspección de Hacienda. Me llegó hace 2 o 3 meses. Así que no tengo problema por eso. Entonces, a mí no me preocupa. La cuestión es, los que están en el SI pueden no tener el código QR. Todo el mundo, lo demás, que van a ser el 90 y tanto%, tú puedes, vas a ser obligado de tener una factura electrónica, pero puede ser Verifactu, es decir, que esté en Hacienda mandada directamente, o que no sea Verifactu, que tú lo tengas alojado en tu propio servidor. La cuestión de todo esto es, lo más perverso bajo mi punto de vista es, estamos hablando de ventas única y exclusivamente. ¿Y los gastos? Porque Hacienda me va a permitir acceder a su propia página web y ver las ventas que he hecho. Entonces no se me va a quedar sin declarar ninguna factura, pero los gastos no. Todo esto, en un futuro, el trabajo de las historias como tal, de las asesorías, los objetivos que desaparezca. No tiene sentido que un usuario final que hace 3 facturas al mes, un diseñador que tiene un cliente fijo, tiene 3 clientes, hago 3 facturas, alguien que lleva de un community manager que lleva 3 facturas, tenga que tener un montón, una gestoría para que me arregle, para que me haga todo. Si yo hago 3 facturas de venta y nada más tengo la factura del hosting, tengo la factura del cloud y tengo la factura de la luz del local, ¿para qué necesito una gestoría? Pues la idea en un futuro es simplificar la situación. En la práctica, no es el Ministerio de Economía para fomentar la economía, es el Ministerio de Hacienda el que quiere billete. Porque el Ministerio de Economía era el del facturae. Que para algo habrá 2 ministerios, digo yo.
Pero bueno, eso es otro misterio a explicar. Lo importante, las preguntas vuestras, básicamente, porque yo lo he intentado explicar medianamente claro, pero lo que yo he intentado también es dejaros tiempo a vosotros para que hagáis preguntas y que esas preguntitas que normalmente tenéis y que os da vergüenza hacerlas, que las podáis hacer. Es que no sabéis ni por dónde empezar. Básicamente, esto no lo he escuchado nunca, no sé de qué me estás hablando, esto qué es lo que es, yo me he entrado en esta charla y yo no sabía lo que era. ¿Esto me lo puede hacer alguien? Sí, esto te lo va a terminar haciendo el de la gestoría. Esto, igual que tienes la gestoría contratada para otra cosa, esto te lo va a tener que gestionar de la gestoría. Pero, ¿eh? Mientras que no hay, como que no hay legislación, para julio lo tenemos del año que viene. Mientras tanto, seguimos haciendo las facturas en PDF y mandándolas por mensajería instantánea. Ahora, el 30 de junio, día D, esto lo van a ampliar la FESA, básicamente. Pero esto básicamente es decir, si ya lo tenemos, el que factura a través de la web no tiene ningún problema. Yo a mis clientes les tengo implementado ya un sistema de facturación que lo tiene de desarrollo propio la propia página web nuestra. Está desarrollado en WordPress, como es normal, y le hemos dado un usuario. Está lo más cutre del mundo entero y no me he molestado en adaptarlo a la nueva normativa, porque como todavía no existe, lo que pasa es, el que haga la factura tiene que ser un agente certificador. Yo me niego a certificarme en la Hacienda. Entonces, yo este servicio que le presto a los clientes, decirle, toma, la gestoría y hazme tú la factura, así no te las tengo que pedir. Ya entro yo en mi servidor interno y lo tienen muchos clientes. Eso es lo que va a terminar implementándose. Os voy a llamar por teléfono o mandando por mensajería instantánea. Toma, escúchame, necesito emitir una factura a Manolito García de 1.000 euros por servicio de Community Manager del mes de marzo. Házmela todos los meses, me la manda a mí, se la manda a Hacienda, se la manda al cliente. Entonces, al final va a hacer lo mismo que se está haciendo, va a incrementar los costes. Es de lo que estamos hablando. Va a incrementar el precio del cliente final, va a incrementar el precio de tal y esa reducción de tal, lo único que va a generar es como al principio. Yo antiguamente los tenía allí que se me sentara un contratista, un albañil, que básicamente tenía dos peones y era empresario porque no le quedaba otra y se me sentaba allí a hacerle la factura porque no sabía ni cómo escribir. Y aún me pasa. Pues ahora mismo un tío con tres carreras, cuatro máster, un doctorado y un terminando en la NASA lo tenemos llamando al de la gestoría para que le haga la factura. Porque tienes que tener un programa válido, que con una trazabilidad, con un tal y con un cual. Y ahora vamos a lo siguiente, es Hacienda, si no tengo el verifacto, va a venir a mi casa a mirarme el ordenador. ¿Te interesa que te mire Hacienda al ordenador? Si no, le dejo el móvil a mi pareja. Está allí, por cierto. No me preocupa. Bueno, es como Hacienda, lo sabe todo. En el barco te va a tirar luego. No, mira, a mí me enseñaron el truco para nunca discutir con tu pareja. Ponlo todo a nombre de ella. No te puedes divorciar directamente. Bueno, tengo la cabeza... Pregunta. Dios. Sí, lo sé. ¿Qué ha pasado con... Comentas en el error que cometemos. Si no nos deja modificar, ¿qué hay que hacer? Sí te deja modificar. Lo único, ¿o hay que anular y mandar otra? Cuando salga la ley me lo pregunta. Ya, o sea, no... Menudo caos. No, sí, a ver, Hacienda lo que va a querer... El sentido... A ver, si yo no lo puedo explicar es que no saben ni cómo redactar la ley. Por eso no ha salido. Es que no saben cómo redactarlo para pillarte. Básicamente es, si tú haces la factura, cada vez que la edites, todas esas ediciones hay que mandarlo a Hacienda. A mí no me preocupa a ustedes que estáis aquí en la charla. A mí me preocupa a todos los que no están aquí en la charla. Porque si nosotros vendemos con WooCommerce, WooCommerce tiene que estar adaptado a esto. Y más nos vale ponernos las pilas para cumplir normativa. Porque si no, todo el mundo terminamos saliendo de la comunidad de WordPress. Y nos vamos a coger a otros CMS que esté acogido en Hacienda. Entonces, WooCommerce, en breve, esto va a tener que sacar un plugin o algo para acogerse a todo el tema de facturación electrónica. Y ojalá me equivoque, pero va a ser una de las más vistas esta charla de YouTube, de WordPress TV y de tal. Porque van a venir muchos calentones de cabeza con este tema, a largo plazo. La cuestión es que no sabéis las preguntas que tenéis ni por dónde empezar, básicamente. Y mi consejo es, eso de lo que dicen los youtubers, comparte, no sé qué, no sé cuándo. Yo que ustedes lo iba compartiendo. Y básicamente, tal y como estáis trabajando ahora, preguntarles de la historia. De todas formas, sabes que el problema no lo tendremos hasta junio, hasta un mes antes, no nos preocuparemos. Somos españoles. Nos vamos a preocupar cuando tengamos que hacer la factura. No antes. ¿Alguna preguntilla más?
Lo digo porque, que digamos, estés hablando con profesionales que se dediquen al sector, seguramente tengan dudas. Y se saldrá, digamos, la ley ya con todos los pasos que supuestamente hay que hacer, y aún así siempre hay flecos que no se sabe por dónde atajar, qué solucionar. El problema, tal y como yo lo veo, no lo tenéis vosotros como usuarios finales. No, hablo de los profesionales. Es decir, claro, ya, el problema lo tiene el profesional, porque el profesional se tiene que centrar con un experto fiscal. Y el experto fiscal no sabe de programación. Entonces, encontrar un experto fiscal que sepa programación... A ver, no va a ser tan sencillo en su momento. Entonces, los clientes finales simplemente van a contratar algo, ya se verá. Pero el primero que tiene ahora mismo es el desarrollador, que es el que tendría que estar haciendo las consultas. Dime. Hola. Mira, todas las plataformas que hay de facturación online, que muchos de los autónomos, yo soy autónoma también, utilizamos... Claro. Y luego te sacas las facturas y las pasas a tu gestoría. ¿Esas se supone que tendrán que adaptarse a esto, a ese tipo de plataformas? Porque algunas o ya ponen un montón cierran. De información, pero o sea, se adapta. Y entiendo que, desde nuestro punto de vista, no tendríamos que hacer mucho más. Si ellos hacen la factura de esa forma y ya... Si yo fuera la plataforma de facturación, para empezar, te subo el precio. Bueno, ya claro, eso ya... Eso va a empezar. Más. Pero aparte, la plataforma o se adapta, o los multazos de Hacienda para la plataforma son de tres pares de narices. Pero el responsable sois vosotros. Entonces, básicamente, el que tiene el programa antiguo instalado en local, esos programas en local, borrarlos todos. Lo podréis volver a poner en local o que venga una actualización del software. Entonces, básicamente, el que utiliza una licencia pirata, una licencia de tal, Hacienda te ha dicho. Fijaros el nivel de avance tecnológico de Hacienda, ¿eh? Que no hace falta, el programa tiene que tener una certificación de facturación. Que no hace falta que tengas el certificado en papel, que lo puedes tener digital. Ese es el nivel tecnológico de Hacienda. Hacienda ha dicho que no tenéis que tener el certificado en papel de que el programa está homologado por Hacienda. Que podéis tener una certificación en el ordenador. Y esto también te dice después, que no te preocupes, que si tienes certificación en el ordenador, te mando un inspector y un informático a mirarte el ordenador. Eso también nos lo han dicho en la sala. Entonces llega un momento en el que uno dice, esto parece cachondeo. Esto parece cachondeo. La cuestión es que esto va a ser más sencillo. Las facturitas van a tener un código QR, que sepáis que vais a tener que cambiar la forma que hacéis las facturas. Que si trabajáis con la gestoría de toda la vida, seguís trabajando con ellos, que muchos se van a jubilar directamente, porque no van a coger este cambio tecnológico directamente. Y va a ser un cambio monumental. Monumental básicamente porque lo mismo que lleváis mucho tiempo sin preguntarle al de la gestoría de toda la vida, le vais a empezar a preguntar. Y cuando veáis que no tengáis respuesta, todos vais a ver hacia dónde tiro. Y ese hacia dónde tiro masivo, esto va a ser como el COVID. Un COVID buscando a alguien que le haga la página web. Va a ser un caos. ¿Qué pasa? Estos se van a tener que aumentar fechas, somos españoles, se va a dejar para el último momento y demás. Ojalá todo esto sea más sencillo y que no haya tantos problemas. Pero básicamente va a haber un repositorio de facturas. En un futuro no se nos van a perder las facturas porque Hacienda las va a tener y los impuestos van a ser más fáciles. Pero, mientras tanto, nos va a tocar sufrir mascarillas.